Vamos a sacar relaciones de construcción entre estos cinco poliedros regulares que tienen las caras que son polígonos regulares. Vamos a empezar por este y sin explicar cómo se calcula, lo vamos a hacer pues a ojo, a mano, y luego vemos cómo se pueden deducir unos de otros. Al final explicamos también cómo se construye. Entonces dibujamos simplemente un pentágono. Entonces tenemos, por ejemplo, este pentágono que hay aquí. Entonces lo hacemos a mano, entonces tenemos un pentágono, podemos hacerlo así, como decíamos, a ojo. Vamos a hacer, por ejemplo, esto mejor hacia aquí, para que se vea esta cara. Entonces tenemos este lado, este, este y este. Y si nos fijamos, este pentágono que tiene aquí una pirámide y el de abajo que tiene otra pirámide, donde este, aquí está el vértice, debajo está la arista. Eso quiere decir que aquí tendremos que poner la arista y, por tanto, el pentágono invertido. O sea que el vértice este que está aquí ahora pasará allí detrás, vamos a inclinar más esto hacia aquí, pasará hacia ese lado. Con lo cual ya tendremos dos pentágonos que, visto desde arriba, están girados 180 grados. Entonces, si por ejemplo unimos este punto con este, pues tendremos aquí ya un triángulo equilátero. Vamos a hacer que esto, por ejemplo, caiga un poco más hacia abajo. Entonces lo ponemos aquí. Ahora, por ejemplo, unimos este con este y tenemos ahí otro triángulo. Aquí otro triángulo y seguimos por aquí. El pentágono viene por aquí y tenemos, por ejemplo, otro triángulo. Aquí otro triángulo. Y esta arista que viene por detrás la vamos a poner por aquí. Tenemos aquí otro triángulo. Seguimos, como vemos, alternamos triángulos, vértice arriba, vértice abajo, ¿no? Lo que es un antiprisma. Bueno, entonces seguimos. Tenemos aquí estos lados del triángulo y aquí tenemos. Entonces cogemos este con este, este y este. O sea que hemos hecho simplemente como si, por ejemplo, tuviéramos un polígono y de repente son planos rectos, tenemos un prisma. En el momento en que giro ligeramente estas líneas, pues entonces lo que pasa es esto, que alternan. Y entonces nos produce lo que se llama un antiprisma, algo así. Bueno, pues realmente esto es un antiprisma. Y ahora le vamos a poner también dos pirámides aquí, de manera que los triángulos también son iguales. Entonces cojo, por ejemplo, este vértice para que se vea mejor esto. Tengo aquí este triángulo. Tengo ahora aquí, vamos a ponerlo más hacia aquí, este otro triángulo. Tengo aquí este triángulo y aquí el de atrás. Con lo cual ya tengo una pirámide en la parte superior. Y ahora aquí abajo, si esto es el punto medio y aquí puse esta pirámide, pues también siendo el punto medio de este pentágono de abajo este, por ejemplo, pues también tendría que poner a igual distancia aquí, pongo esta y ya tengo la de abajo. Entonces tengo esta pirámide inferior. Con lo cual ya tengo el icosaedro regular. Bueno, vemos que está oblongo, que está alargado, y eso es debido a que está en perspectiva caballera. Si marcamos las aristas, vamos a marcar, por ejemplo, esta, y vamos a marcar, por ejemplo, esta. En el espacio forman 90 grados. Esta también forma 90 grados con esta. Vamos a marcar las que están unas frente a otras. Entonces, por ejemplo, tenemos esta que está enfrente y es paralela a esta, tenemos esta que es paralela a la que tiene enfrente y tenemos esta que es paralela aquí abajo a la que tiene enfrente. Con lo cual aquí podríamos poner un rectángulo, como decíamos, aquí otro y aquí el último. Son tres rectángulos áureos, o sea, uno que tiene esta dirección, otro que tiene esta y el último, uno está así, el último sería así. Bueno, una vez que ya tenemos la figura, entonces la vamos a marcar un poco mejor para que se vea. Entonces tenemos, viene hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y ahora esto por detrás. Y ahora aquí las caras, las aristas visibles que son estas de adelante. Y ahora las de atrás, o sea, de repente esto está aquí, pues el opuesto está aquí atrás.
aquí el pentágono, y ahora estas aristas tampoco son vistas desde adelante, por lo tanto son discontinuas. Por último dibujamos aquí esta línea, esta, esta y estas que van hacia este punto y hacia este. Bueno, con lo cual tenemos estas tres caras más estas dos, cinco, estas cinco de arriba también, y luego las laterales, que lógicamente como tenemos aquí 3, 4, 5, 6, hasta 10. Bueno, entonces tenemos 10 caras laterales, 5 arriba, 5 abajo, tenemos ya el icosaedro. Este icosaedro se puede inscribir en un cubo, de manera que estas aristas que están una frente a la otra se centran en esta posición. Si esto lo bajáramos, pues tendríamos esta en el medio de aquí, esta también en el medio, esta en el medio. Por lo tanto, ya podría hacer aquí un cubo siguiendo esta dirección que tuviera aquí esta cara. Ahora tendría aquí, por ejemplo, esta cara. Entonces ya lo podemos dibujar, el cubo vendría según esta posición. O sea que lo tenemos, como decíamos, en caballera. Tenemos que marcar por aquí, ya que en realidad esta medida pues era aquí igual que esta. Y tenemos ahora esta dirección, sabiendo que esta está centrada en la mitad. Pero esta también debe estar en la mitad. Entonces dibujamos por aquí el cubo. O sea que esto está aquí centrado en la mitad, esto también. Y por último, esta también está centrada en la mitad, mientras que esta también está centrada en la cara de atrás con esta distancia igual que esta. Y esta aquí en la cara de atrás también. Mientras que la de abajo, esta de aquí, esta debe también estar centrada, lo cual quiere decir que esto vendrá un poco más hacia aquí. O también podemos subir ligeramente esto. Pues esta también está centrada, con lo cual ya tenemos ahí el icosaedro dentro del cubo. Pero como un icosaedro se puede inscribir en un cubo, también estos son duales, que quiere decir que si cojo los puntos medios, pues obtengo este. Entonces, al coger los puntos medios, puedo dibujar el dodecaedro. Entonces, para coger el punto medio de cada triángulo, coger este punto y lo uno con el punto medio de cada arista. Y lo mismo este con el punto medio de esta arista, con lo cual tengo ahí ya el punto medio. Como no vamos a hacer eso con todos, que es muy lioso, pues directamente voy cogiendo así los puntos medios aproximados de cada cara. Entonces aquí ya tengo lo que es un pentágono. Entonces tengo este pentágono. Ahora cojo, por ejemplo, puntos medios de esta cara. Aquí tengo estos y ya tengo aquí otro pentágono. Entonces ya puedo unir. Tengo dos pentágonos. Aquí tengo el tercero, aquí tengo el cuarto del punto medio aquí. Bueno, entonces me va saliendo ya esto. Como vemos, hay dos caras, que son estas dos. Esta podría ser esta, esta, esta. Y ahora aquí, pues aquí es en las esquinas donde hay que ir con cuidado. De repente esta de atrás tiene aquí el punto medio y esta lo tiene aquí. Entonces ya tenemos aquí esta cara. Mientras que aquí tenemos esta, esta, y ahora hay que coger el punto medio de esta cara. Con lo cual ya tenemos ahí el pentágono. Vamos a seguir por detrás buscando las aristas. Aunque es algo complicado, tenemos por ejemplo estos tres puntos, tenemos este aquí. O sea, este ya va a ser un punto de atrás. Ahora tenemos esta cara, viene por aquí detrás esta. Bueno, antes de seguir buscando más aristas del dodecaedro, que tenemos esta, y bueno, la siguiente quedará por aquí abajo. O sea, tenemos, por ejemplo, esta, esta en esta cara, pues la siguiente quedará aquí. Y la siguiente quedará sobre esta cara de atrás, aquí. Con lo cual, la de atrás queda aquí. Y hasta aquí. Tenemos ahí otro pentágono por detrás. Mientras que aquí tenemos esto que queda aquí en el medio. Entonces necesariamente tendrá que venir por aquí. Esta tenemos ya dos puntos. En fin. Quizás este sea más sencillo de ver.
Porque este tenemos estas dos, tenemos esta, entonces tenemos ese punto allí detrás, tenemos este, este, ya solo nos queda este de aquí. Con lo cual ya tenemos aquí otra cara triangular, perdón, pentagonal. Y ahora nos queda la de aquí. Tenemos esta cara, nos falta esta, unimos y ya tenemos aquí otra cara. Y nos falta este triángulo de aquí. O sea que al unir este punto con este tenemos ahora este pentágono. Y al unir este con este ya tenemos el último, ¿no? Entonces vamos a ver, este está completo hasta aquí. Y este viene desde este punto, este, este. Bueno, parece que está completo. Estos dos tienen sus homólogos aquí enfrente. Homotéticos afines, habría que decir más bien. Tenemos este, este que está ahí enfrente. Este con estos dos. Siempre hay que ver también que cada uno tiene al lado, como vemos aquí, los cinco anexos a las aristas, ¿no? Los tenemos aquí este con sus cinco anexos. Este, por ejemplo, con sus cinco. Este con sus 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ese sería el dodecaedro. Bueno, si por ejemplo ahora queremos, como dijimos que íbamos a construir todos, cogemos otro, por ejemplo, este mismo, y vamos a coger puntos del dodecaedro donde podemos meter este. Por ejemplo, si yo cojo estos dos puntos y estos dos, por aquí pasa un cuadrado. Si ahora cojo estos, pues por aquí pasa otro. Y entonces, como por esta arista pasa otra y las cuatro son iguales, por aquí pasa un cuadrado. Pero pasa lo mismo aquí. Eso quiere decir que al coger estos cuadrados ya puedo construir ahí dentro un cubo. Bueno, vamos a coger uno, como ya tenemos este cubo, que se vea con otra inversión, otra disposición. Cogemos otro color y vamos a coger, por ejemplo, pues esta arista, la que viene de aquí a aquí. Entonces, si cojo esta arista, la que está enfrente será esta. Entonces, este es el cubo, de aquí a aquí. Aquí vemos ya un cuadrado. Bueno, la que está allí detrás, pues tendremos otro cuadrado. Será esta diagonal, entonces esta arista y esta de allá enfrente. Con lo cual aquí tenemos otro cuadrado. Aquí debajo, pues hacemos una paralela a esta y tenemos aquí este romboide que es otra cara cuadrada. Mientras que al unir este punto con este, que debería quedar más arriba, pues tenemos ya la última cara del cubo. Eso quiere decir que esto realmente va a venir un poco más hacia arriba. Bueno, ya tenemos también el cubo, que no se ve muy bien. Podemos utilizar, por ejemplo, bueno, como todavía nos queda por hacer estas dos figuras, no voy a utilizar, ya me quedan pocos colores, remarcamos un poco mejor el cubo. Entonces ya se verá mejor. Entonces habíamos cogido estas. Si tenemos aquí la figura, cogimos esta arista y esta. Con lo cual ya está el cubo ahí inscrito en el dodecaedro y por tanto también en el icosaedro, ya que estos puntos del medio, que eran los vértices del dodecaedro, son también puntos del medio de las caras del icosaedro. Bueno, tenemos ya el cubo. Esto también tendrá que ser un romboide paralelo a este en todos sus lados. Y ahora dentro del cubo, pues podemos coger, por ejemplo, vamos a coger con color azul, vamos a coger una diagonal que vaya desde el punto medio de este triángulo hasta aquel de atrás. Bueno, y este de atrás realmente es una arista que queda. Andrea, esta arista que va a venir por aquí, que la vamos a utilizar, por ejemplo, para el tetraedro, este punto, aquí el dodecaedro lo vemos claro, o sea, esta cara se ve clara, pero este punto está por detrás en el icosaedro en esta cara. Digo, por eso es lo que puede prestarse algo de confusión. Entonces, si cogemos la diagonal superior de este cubo, vamos a marcar una línea recta, pues ahí tenemos ya una arista del tetraedro regular.
Entonces, esta diagonal en la cara de abajo del cubo, pues es la diagonal ortogonal a la anterior, o sea, la diagonal opuesta, esta. Eso quiere decir que si ahora uno este punto con este, y este con este, lo mismo este con este, y este con el de allá, pues ya tengo ahí el, ¿cómo se llama?, el tetraedro regular. ¿Qué he cogido en el cubo? El cubo tenía más o menos esta disposición, y lo único que hice fue coger esta arista y esta de abajo, ¿no? O sea, esta que viene por aquí, y luego la que viene por aquí. Al unir los puntos, pues veo que me sale esta, o sea que la posición sería esta. Esta tal cual, colocada así. Esta arista en la parte de abajo y esta en la parte de arriba. Bueno, ya tenemos el tetraedro. Por último, es fastidiarse con tanta línea. Y así cojo los puntos medios del tetraedro. O sea, coger los puntos medios del tetraedro, pues puedo obtener este. Cogemos otro color, el negro, por ejemplo. Entonces, cojo aquí punto medio, medio y medio. Entonces yo tengo este triángulo. Ahora cojo aquí el punto medio. Bueno, tengo ya este triángulo y necesariamente ahora tengo aquí este triángulo. Bueno, tengo aquí este. Lo que hay que ver es que aquí salga un cuadrado. Entonces, para la arista de atrás, que viene por aquí, viene por este punto. Entonces, marco aquí la línea y la línea. Entonces, al unir este punto con este, ya tengo ahí el cuadrado. Entonces, ya puedo decir que el octaedro regular también está completo. Bueno, por último, esta arista, estas de atrás, discontinuas, hasta aquí. Entonces tengo una pirámide, será esta pirámide superior, mientras que la pirámide de abajo. Y esto está colocado de manera que, como decíamos, cogíamos todos los puntos medios de las caras del tetraedro regular. Bueno, es algo lioso, como digo, porque meter todos en uno es complicado, pero bueno, ya estaría completo en perspectiva caballera. Por último, decir que, en caballera no está porque no hay un ángulo de 90, estamos en una sonometría, con lo cual no tiene sentido que saliera tan alargado esto, pero bueno. Pensaba hacerlo en caballera, pues simplemente manteniendo aquí esto de 90 y aquí un ángulo cualquiera. Pero en el momento en que esto ya no es de 90, ninguno de los tres lados del cubo que se ven aquí claramente, pues tiene 90 grados, pues estamos en una perspectiva asonométrica, porque se mantienen las paralelas. Si no se mantuvieran, si fugaran, estaríamos en cónica. Entonces, hicimos el icosaedro, partimos del icosaedro, escogiendo los puntos, partimos de los pentágonos, luego los puntos medios construimos el dodecaedro, y dentro del dodecaedro el cubo, y dentro del cubo el tetraedro, y luego el octaedro, con lo cual ya pudimos completar todos los poliedros unos dentro de otros. Hay que decir que estos son los duales, que quiere decir que si cojo los puntos medios de este me sale este, o al revés, si cojo los medios de este me sale este en el dibujo. De igual forma este, al coger los puntos medios me sale, como vimos aquí, este. Pero si cojo aquí los puntos medios me sale este otro. Y al coger los puntos medios de este me sale el mismo, ya que es dual de sí mismo, autodual. Bueno, con lo cual ahí tendríamos ya todos unos dentro de otros, ¿no? Hay otras muchas formas de, por ejemplo, hay un vídeo que se explica cómo meter dentro del icosaedro, el cubo, el dodecaedro, otras formas de inscribirlos también, por ejemplo, este también, dentro de este, por ejemplo. Todo se puede inscribir y circunscribir unos dentro de otros, y también en una esfera, ya que todos los puntos de cada una de las figuras se equidistan del centro. O
sea que esta medida es igual que esta e igual que esta. Y eso pasa con todos, o sea, todos los puntos siempre tienen la misma medida al centro de la figura, con lo cual de esa manera se pueden inscribir y también circunscribir a la esfera. También se puede hacer una esfera que pase por los puntos, o sea, que en realidad los vértices estén en la esfera, y al mismo tiempo también que pase por los centros de cada cara. O sea, que sería la esfera inscrita dentro de la figura o bien circunscrita en el momento en que pasa por los vértices. Bueno, pues ahí están los poliedros regulares en un único dibujo.